Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En este video tutorial voy a mostrar cómo corregir el fallo de las touchpad en las portátiles marca Asus luego de actualizar de Windows 8.1 a Windows 10. El problema es que el touchpad deja de funcionar. Aquí en la página de Microsoft podemos ver que pues ya han sido varias personas que han sido afectadas con este problema. La solución es desinstalar el controlador que nos proporciona la empresa Asus. Aquí en inicio podemos irnos a configuración. Aquí vamos a irnos en el apartado de sistema y aquí podemos buscar aplicaciones y características. Aquí nosotros podemos buscar una aplicación que es relativa al Touch y es proporcionado por la marca Asus. Que, si no me equivoco, tiene el nombre de el app. Elan, perdón, aquí está. De hecho, aquí tenemos ese controlador y aquí le presionamos desinstalar. Una vez desinstalado este controlador, se soluciona el problema del touch. Yo, por mucho que intenté desinstalar, pues no se pudo y lo que tuve que hacer fue deshabilitar lo que viene siendo el controlador al inicio de Windows. Esto lo usamos con controlar, suprimir en administrador de tareas. En el apartado de inicio, ahí vamos a buscar el mismo que está acá, dice Elan Microelectronics y el nombre del dispositivo es ETD Control Center. Aquí le damos clic derecho y en este caso yo ya tengo la opción de habilitar porque está deshabilitado. Originalmente así estaba. Le damos clic derecho, le damos la opción de deshabilitar y después de reiniciar nuestro equipo, pues ya nuestro touch va a estar funcionando como siempre. Y con eso hemos corregido el problema y el touch queda funcionando, tanto el touch como los dos botones, ya que una persona pues mencionó de que había hecho esos pasos y que solo le habían funcionado el touch más no los botones, pero aquí en mi caso pues está funcionando todo sin problema. Bueno, espero haberles ayudado y nos vemos hasta la próxima.